360. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a 360. Les habla Boris Castellanos. Acompáñenos durante la próxima hora a hacer un recorrido por lo que es noticia en Venezuela y el mundo. Y existen dos palabras que claramente pueden definir lo que ha ocurrido el día de hoy en nuestro país. Una de estas palabras es la palabra derrota y otra es la palabra victoria. ¿Derrota para quién? Obviamente para Juan Guaidó, que el día de ayer inició un alzamiento militar y para el día de hoy había prometido la madre de todas las marchas, algo que como era de esperarse no ocurrió y solamente pudo manifestarse en hechos de violencia en puntos aislados del este de Caracas, algunos puntos de nuestra geografía nacional. Por otra parte, el día de hoy también puede calificarse como una victoria para las fuerzas revolucionarias que celebraron no solamente el 1 de mayo, sino también lo que ha sido la derrota del golpe militar realizado o intentado realizar el día de ayer. Vamos inmediato con las imágenes de lo que pasó el día de hoy en la ciudad de Caracas. Recordemos que desde primeras horas de la mañana del día de hoy fue convocada a las fuerzas revolucionarias al distribuidor Longaray en el Valle, en la ciudad de Caracas, para realizar una mega marcha que se prolongó por casi 8 kilómetros hacia las adyacencias del Palacio de Miraflores. Si algo fue claro, inocultable y evidente de esta movilización fue la gran cantidad de militantes revolucionarios que se movilizaron, que con su sola presencia eclipsaron cualquier oportunidad de la oposición de al menos ofrecer algún tipo de contrapeso político en la calle en esta jornada. Uno de los puntos resaltantes es que los máximos representantes de la revolución estuvieron presentes junto a los movimientos sociales, colectivos y comunidad organizada que junto a la milicia salió a poner la rodilla en tierra ante lo que ha sido esta nueva amenaza a la democracia. Como era de esperarse, el punto culminante de esta importante y masiva movilización ocurrió en las adyacencias del Palacio de Miraflores, cuando el presidente Nicolás Maduro ofreció un esperado discurso a todos aquellos que marcharon el día de hoy. Escuchemos. 1 de mayo, día de la clase obrera heroica de Venezuela, que ha derrotado un golpe de Estado nuevamente. Este 1 de mayo se ha llenado de pueblo como nunca antes. Desde la mañana arrancó una imponente movilización que ha cubierto todas las autopistas de Caracas y ha llevado a miles de miles de miles de trabajadores durante toda la mañana y la tarde en una de las marchas más grandes que recuerda la historia de los 1 de mayo, la marcha monumental del 1 de mayo, hoy 2019. Aunque la marcha convocada el día de hoy superó con creces las expectativas planteadas por sus organizadores, y aunque el golpe de Estado del día de ayer fue derrotado, el jefe de Estado afirmó que esto no es suficiente y hace falta profundizar los sacrificios y el trabajo para mejorar la gestión de gobierno y atenuar lo que han sido los efectos negativos en la calidad de vida de la población de toda esta confrontación política con Washington que se ha traducido en una guerra económica. Que el golpe eléctrico nos reponemos, que el golpe militar nos reponemos, que el sabotaje económico nos reponemos y vamos combatiendo. Y vamos protegiendo a la familia con la gran misión Hogares de la Patria, con los CLAT, con el carnet de la patria, proteger la familia, sobre todo a la mujer venezolana, protegerla, rodearla, quererla. Y a propósito de lo que fue la movilización del día de hoy, no solamente el presidente de la República o las altas autoridades tienen algo que decir, sino también el verdadero protagonista de esta jornada, que es el pueblo llano, que salió a caminar más de 8 kilómetros desde el distribuidor Longaray hasta las afueras del Palacio de Miraflores. ¿Por qué los militantes revolucionarios salieron a marchar el día de hoy? Vamos a ver la siguiente encuesta hecha por nuestro equipo de producción. ¿Por qué viniste a marchar este 1 de mayo? Vengo a marchar porque vengo a representar el legado de nuestro comandante supremo, Nicolás Maduro Moro, a defender lo que es nuestra revolución. Ningún yanqui pueda poder contra nosotros. Viviremos y venceremos. Leales siempre, traidores nunca. ¿Por qué viniste a marchar este 1 de mayo? Mami, en apoyo a la juventud trabajadora y luchadora de este país. ¿Qué le dirías al presidente Nicolás Maduro? Pues le diría que no desmaye, que siga
que nuestra juventud lo va a apoyar para siempre, que venceremos. ¿Por qué marcha este primero de mayo? Bueno, por la patria, por la libertad, por la dignidad de Venezuela, quitar la juventud, representando un legado, el legado de nuestro presidente Rafael Chávez Frías, y aquí está la juventud en batalla, en lucha, en victoria. ¿Qué le dirías al presidente Nicolás Maduro? Que no desmaye, aquí estamos apoyándolo, aquí está una juventud activa, la juventud está activa con la revolución. Y como era de esperarse, también en las redes sociales ha ocurrido una avalancha de Twitter y publicaciones a propósito de este primero de mayo. Y comenzamos nuestro recorrido en 360 cuando ya son las 6:50 de la tarde con el presidente Nicolás Maduro. Quedó demostrado que la injerencia, el golpismo y el enfrentamiento armado no son el camino para nuestra amada Venezuela. La ruta para dirimir las diferencias siempre será la constitucionalidad y el respeto mutuo. Los patriotas venceremos la violencia y ganaremos la paz. Veamos. Hoy un buen día para el contraste entre la Venezuela de paz y en el contraste la Venezuela de violencia, de violación de los derechos políticos, de la Constitución. Nuestra causa es la causa de la dignidad y la rebeldía de un pueblo entero que se niega a ser colonia gringa, que se niega a rendirse y entregarse. Yo los llamo a que sigamos por el camino del trabajo, de la solidaridad, de la construcción, de la educación de un pueblo. Ese es nuestro camino. El camino de avanzar en los derechos sociales. Si atacan los golpistas, si ataca el imperialismo, perseverancia, trabajo, amor por la patria y mucha fuerza. Yo llevo esa fuerza aquí y me alimento de la fuerza de ustedes, compatriotas. Me alimento de la fuerza colectiva de un país que quiere futuro, de un país que quiere paz. 6:51 de la tarde y ahora vamos con Delcy Rodríguez. Hoy, Día del Trabajador, vinimos al patio de Guri a traer el agradecimiento y reconocimiento del presidente Nicolás Maduro a sus hermanos de clase por su trabajo sin descanso para estabilizar el sistema eléctrico nacional. Atacado ferozmente por la derecha y sus amos imperiales, venceremos. Y aquí sale el gobernador Justo Noguera Pietri y la vicepresidenta de la República, quien literalmente se ha mudado al estado Bolívar para supervisar personalmente la reparación de los graves daños causados por el sabotaje eléctrico a Guri. Continuamos con más, ya son las 6:52 de la tarde. Vladimir Padrino López, sería un acto de estolidez celebrar el primero de mayo sin tener como base un proyecto de igualdad y justicia social como lo es el bolivariano. Felicidades a todos los hombres y mujeres trabajadores de nuestra amada Venezuela. Solo trabajando se construye la patria, y lo acompaña de una imagen de los trabajadores que el día de hoy se movilizaron. Continuamos con más en las redes sociales. Cancillería Venezuela, comunicado. La Unión de Maestros de Chicago llama a respetar el derecho de autodeterminación y soberanía de Venezuela, trabajadores por la patria, y la acompaña el logotipo de este organismo internacional que ha puesto su voz al mundo en defensa de la soberanía de nuestro país. 6:52, 45 segundos y ahora vamos con RT. Última hora, Lavrov a Pompeo. Seguir con los movimientos agresivos hacia Venezuela traerá graves consecuencias. Y esto lo acompaña de una nota de prensa de la página RT que dice: Lavrov a Pompeo. Seguir con los movimientos agresivos hacia Venezuela traerá graves consecuencias. Si subimos un poquito más la página, vamos a poder leer esta nota en la cual el canciller del gobierno de Vladimir Putin hace una clara advertencia al gobierno de Estados Unidos, que para nadie es un secreto, está completamente coludido con los golpistas venezolanos y todas las barbaridades que han cometido contra nuestro país. Y a propósito del día de hoy, primero de mayo, vamos a traerles a ustedes un micro que nos habla a propósito de esta fecha. En Venezuela, desde la llegada del comandante eterno Hugo Chávez al poder en el año 1999, se inició un proceso de reconocimiento de los derechos laborales para saldar la deuda social acumulada durante años con los trabajadores y trabajadoras. Tenemos una nueva ley para la historia. La historia que estamos comenzando a construir. Llamo a todos y a todas a que seamos celosos guardianes del cumplimiento de esta ley. Esta es una ley liberadora, ley justa.
Tras la promulgación de la Ley del Trabajo, el presidente Nicolás Maduro ha continuado el legado del comandante Chávez en aras de proteger y defender los derechos de la clase obrera venezolana. Aquí voy a proceder a firmar, miren, cayeron gotas de lluvia, agua bendita, que nos manda la naturaleza, para firmar el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, que le garantiza la estabilidad a todos los trabajadores y trabajadoras de la patria. En nombre de Bolívar, de Chávez, del pueblo, hoy primero de mayo firmo este reglamento para que entre en vigencia y proteja a todos los trabajadores. En Venezuela hay razones de sobra para hacer de esta fecha una fiesta popular, pues se ha logrado recuperar el significado real del primero de mayo, el verdadero significado del Día del Trabajador. 6:55 de la tarde, ya prácticamente noche en toda Venezuela. Y si usted es un televidente acucioso de nuestro programa 360, habrá notado que el día de hoy este humilde servidor se encuentra un poco más bronceado que de costumbre. Y esto no es casual, ya que el equipo de 360 se recorrió literalmente toda la marcha del día de hoy, del primero de mayo, para traerles a ustedes entrevistas exclusivas de los personajes que participaron en esta movilización. Eso lo vamos a tener al regreso, vamos a verlo, ya que el equipo de 360 tuvo la oportunidad de conversar con el pueblo, con los colectivos, movimientos, motorizados, feministas y todos aquellos que el día de hoy protagonizaron un evento histórico al dar una respuesta contundente al golpismo contra nuestra democracia. ¿Qué nos dijeron las personas que participaron en esta movilización del primero de mayo? Pues bien, quédese en sintonía de Venezolana de Televisión y averígüelo al regreso. Ya venimos. Se vino al centro histórico de la ciudad de Caracas, lugar que se ha convertido en un escenario multitudinario donde decenas de miles de personas han marchado para celebrar este primero de mayo y también celebrar lo que ha sido la derrota del intento de golpe de Estado registrado hace pocas horas en nuestro país. Como siempre, numerosas personalidades de la escena política nacional se hicieron presentes y con ellas conversamos en exclusiva para nuestro programa para conocer su análisis de cómo Venezuela está celebrando este primero de mayo. Mira, primero quiero que celebrar por todo lo alto el Día del Trabajador, empezando por felicitar al presidente Nicolás Maduro, el primer trabajador que tiene el país, que trabaja las 24 horas del día. Una demostración de fuerza, de esperanza, de fe. Y encima de eso, hoy cuando celebramos lo que derrotamos el día de ayer, un golpe de Estado que quedó en la nada. Es una demostración que el pueblo realmente está decidido, por encima de todo, mantener los sentimientos de Hugo Chávez, que es lo más importante. Y decirle al presidente Nicolás Maduro, aquí está tu pueblo, reconociendo tu liderazgo, reconociendo que realmente Venezuela ha decidido marchar por el camino de los hombres libres. Estamos viendo en este momento la gente que también está aprovechando para saludarlo, gobernador. Yo quisiera que por favor comentara con toda la gente que nos está sintonizando hasta ahora lo que es el valor de la movilización popular cuando se ocurren cosas como las de ayer, un intento de golpe de Estado. Sí, mira, por ejemplo, yo creo que eso hizo, por el contrario, exacerbar más el sentimiento patrio, porque ellos saben que estaban detrás del imperio. Ellos son marionetas que se dejan gobernar, marionetas que están recibiendo instrucciones y el pueblo ya sabe quiénes son. Mira, todos sabemos que la ridiculez en la cual cayeron ayer, sabiendo que utilizaron rasgos muy duros, muy fuertes,
utilizar armas de fuego contra compatriotas nuestros, provocando una guerra civil. Ayer fue un intento de guerra civil, pero gracias a Dios que el pueblo, este pueblo es sabio, este pueblo se merece todo el reconocimiento del mundo, porque a pesar de los pesares aquí estamos, con la fuerza espiritual de un pueblo, marchando desde la Alcabala 2, desde la Academia Militar de Venezuela, y aquí estamos, llegando a Miraflores para celebrar por todo lo alto el día de hoy, el Día de los Trabajadores. Buenas tardes, cuéntenos, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué vinieron a esta marcha del 1 de mayo? Zoraida Ramírez, presidenta de la Misión José Gregorio Hernández y del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONACDI. Bueno, hoy nos encontramos con nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, diciendo, celebrando este 1 de mayo con mucho orgullo, el orgullo de ser chavista, el orgullo de ser madurista, y hoy más que nunca ratificamos nuestro compromiso con la patria, con nuestro presidente y sobre todo con nuestras personas con discapacidad. Seguimos en lucha, seguimos en batalla y por eso hacemos presencia cada día, no solamente marchando, sino con mucho trabajo, con amor, y le decimos aquí a nuestro presidente, ¡leales siempre! ¡Leales nunca! Y bien, ahora nos encontramos con Miguel Pérez Abad, presidente del Banco Bicentenario. Cuéntenos, ¿cómo ha visto la marcha de este 1 de mayo? Bueno, una nueva celebración de los trabajadores y trabajadoras que ratifican su compromiso con la transformación del aparato productivo, con la transformación del país, su compromiso con la democracia en momentos históricos. El país hoy más que nunca reclama de un esfuerzo de unidad nacional expresada en la clase trabajadora. Todos los trabajadores del Banco Bicentenario y el resto de la banca pública hacen un esfuerzo diario por atender al país, atender a los pensionados y jubilados en una clara política social de socialización de la banca nacional. El esfuerzo de democratización del capital que ha emprendido el presidente Nicolás Maduro a partir de la banca pública es sin lugar a dudas uno de los grandes pivotes de la transformación del aparato productivo, y desde el Banco Bicentenario estamos haciendo todos los días grandes esfuerzos y los héroes están aquí, los trabajadores y trabajadoras que todos los días, a pesar de las dificultades, sabotaje eléctrico, perturbaciones en el ámbito político, en las vías, cada día se levantan comprometidos con el país para asistir, en este caso el banco, a más de 11 millones de usuarios y usuarias y atender a más de 1.5 millones de pensionados y pensionadas que hoy participan de la mejor distribución de la riqueza nacional, o de una eficiente distribución de la riqueza nacional, y del compromiso del gobierno nacional por atender cada día más y mejor al aparato productivo e impulsar las fuerzas productivas del país. Y bien, ahora nos encontramos con Carolina Sestari, la jefa de gobierno del Distrito Capital, quien se encuentra a la vanguardia de esta movilización junto a los motorizados bolivarianos. ¿Qué ha visto en este recorrido? Una movilización extraordinaria, creo que la más grande en nuestros 20 años de revolución, como demostración absoluta de lealtad al legado del comandante Chávez, de lealtad a nuestro presidente Nicolás Maduro, y además con un inmenso, se siente en nuestro pueblo ante los ataques inclementes que la derecha nos ha querido infringir. El pueblo está más movilizado, más convencido y, por supuesto, volcado completamente a la calle. Esto se ha rebasado en una cantidad de gente impresionante. Es el pueblo diciéndole a los yanquis: somos libres, soberanos, independientes, y defendiendo profundamente al presidente, comandante Nicolás Maduro. El día que ocurrió el intento de golpe de Estado, usted estaba a las afueras de Miraflores y ahora se encuentra con los motorizados bolivarianos a la vanguardia de lo que ha sido la movilización que se registró el día de hoy. Yo quisiera un poco su llamado para la población, no solamente el pueblo chavista que está saliendo hoy a manifestar, sino también el pueblo opositor y que en algunos casos cree en el mensaje de Guaidó. Nosotros somos un pueblo que desde que el comandante Chávez llegó, lo que nos ha inspirado es el amor. Por eso venimos venciendo tantos obstáculos. Yo le digo al opositor que ha sido engañado por esa derecha fascista, que lo que pretende es entregar al país, que lean en estos 20 años de historia qué le ha ofrecido la derecha y qué le ha ofrecido la revolución bolivariana. Nosotros somos el gobierno y el pueblo de la paz. El comandante Chávez llegó con una propuesta de inclusión social y hoy en día contamos nosotros con todo un sistema de emisiones y grandes emisiones donde además ellos también están incluidos. No se pueden dejarse engañar. No permitan que los sigan engañando. No permitan que los sigan llevando por una agenda de violencia, porque además aquí la mayoría somos el pueblo revolucionario, el pueblo patriota, y la mayoría viene marcando la pauta. Dejen de estar creyendo en pajarito preñado. Dos o tres burgueses no van a poder con el pueblo de Bolívar, con el pueblo de Chávez, con el pueblo de Nicolás Maduro.
Gracias a Carolina Cestari por su participación en 360. Y bien, nos encontramos en este momento con Roger Brito. Él es uno de los representantes del movimiento Tupamaro, que tampoco ha perdido la oportunidad de marchar este primero de mayo. Bueno, hoy el movimiento Revolucionario Tupamaro ha orientado pues la movilización de toda nuestra militancia a nivel nacional a la ciudad capital, en primer momento en respaldo al presidente legítimo Nicolás Maduro. Hoy primero de mayo, rectificando pues la lealtad al presidente Nicolás Maduro, celebrando las reivindicaciones laborales que estos 20 años la revolución ha realizado, recordando que las reivindicaciones siempre han sido las luchas de los movimientos de izquierda. El movimiento Revolucionario Tupamaro ha sido un movimiento insurgente que ha venido estos últimos años en apoyar la revolución bolivariana. Hemos orientado y hemos dicho que el partido, toda nuestra militancia, toda nuestra estructura política va a enfrentar a la derecha fascista en el escenario y en el método que ellos nos lo coloquen. Si es a través del diálogo, será a través del diálogo. Si es a través de elecciones, será a través de un proceso electoral. Pero si va a ser a través de la fuerza, tenga la seguridad que se va a conseguir con los jóvenes, las mujeres y los hombres del movimiento de Jesús Tupamaro, desplegado a nivel nacional en defensa de la Fuerza Armada Nacional, en defensa del presidente Nicolás Maduro y sobre todo del legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Esta jornada del primero de mayo no solamente están marchando los revolucionarios, sino también los opositores que creen que Juan Guaidó es la salida a los problemas que tiene Venezuela. ¿Qué le dirías tú a la gente que piensa así? Bueno, primero que tienen 20 años que han sido engañados, 20 años que le dicen que cada vez que dan una fecha es que van a salir del gobierno, que ellos van a asumir, y el día de ayer fue el engaño más grande. Cómo llevaron un grupo de militares engañados, otros que han traicionado la Fuerza Armada Nacional, pero que sobre todo el día de ayer, lo que fue un show montado solamente para que Leopoldo López se refugiara una vez más en una de las embajadas de uno de los gobiernos fascistas, como fue la embajada de Chile, ahora la embajada de España, que no ha respetado nunca las reivindicaciones laborales, que nunca ha respetado lo que son las reivindicaciones del pueblo. Y vemos cómo estos gobiernos fascistas, estos gobiernos de derecha que indican reconocer a un diputado como presidente de la República, que nadie lo eligió, que nunca participó en un proceso electoral, pero que sobre todo para ser diputado fue electo con el CNE que hoy ataca. Nosotros, el movimiento Revolucionario Tupamaro, de la juventud, de la revolución, le damos un respaldo, como decimos, al presidente Nicolás Maduro, y nos vamos a mantener vigilia todos estos días para enfrentar este golpe fallido, que el poder popular, como lo hemos dicho, las calles son del pueblo y no de la oligarquía. Dentro de lo que son las agrupaciones políticas revolucionarias, Tupamaro quizás es reconocida como la más organizada, la que mayor trabajo de ideología hace y la que mayor trabajo de adoctrinamiento hace entre su militancia, que si bien no es tan numerosa como la del PSUV, es bastante cohesionada y movilizada cuando ocurren problemas en el país. Ayer tuvimos un intento de golpe de Estado y la pregunta es, ¿cuál sería la respuesta de Tupamaro ante un nuevo intentona golpista? Bueno, en primer momento, como lo hemos dicho, tenemos estructura en todos los estados del país, en todos los municipios, en todas las parroquias, en todos nuestros barrios, en las universidades, en la fábrica, en el campo. Tenemos una gran militancia que se va a desplegar a nivel nacional para defender el proceso revolucionario en el método y en el campo que ellos deseen. Y una vez más vamos a salir victoriosos de la mano del presidente Nicolás Maduro. Traidores nunca, leales siempre. Traidores nunca, leales siempre. Y bien, ahora nos encontramos con Gustavo Martínez, quien es presidente de la Federación Nacional de Motorizados Bolivariana, otra de las fuerzas que ha marchado este primero de mayo. Quisieran exclusiva para nuestro programa 360 sus impresiones a propósito de esta movilización. Bueno, hoy, primero de mayo, estamos aquí una vez más el pueblo y los motorizados dándole una contundencia y demostrándole al mundo lo que hicieron ellos ayer, que aquí hay un pueblo aguerrido para salir a la calle, para defender nuestra patria. Y le decimos a esta gente de la oposición que aquí están los motorizados, como siempre, defendiendo la patria y defendiendo el legado que nos dejó nuestro comandante Chávez, en la cual por eso decimos, como todos somos, lo que tú ves aquí, somos trabajadores del manubrio y somos trabajadores independientes, como lo dijo nuestro comandante Chávez. Somos cooperativistas, cada uno de todos los que ves aquí son mototaxistas, son trabajadores de empresas, trabajadores de todos los índices políticos que nosotros tenemos aquí en nuestro gobierno, y en la cual le decimos a este imperio y a este señor el mal llamado, que no vale la pena decirle nombre, con el intento de golpe que quiso hacer ayer, bueno, ya para él esto es un fracaso más de ellos, y en la cual estamos demostrando hoy
con el pueblo en la calle y los motorizados en la calle, demostrando la lealtad suprema de nuestro presidente Chávez y la lealtad suprema de nuestro comandante Nicolás Maduro Moro. Si alguien ha recorrido la ciudad este primero de mayo, han sido ustedes, los motorizados bolivarianos, que han estado dando vueltas desde la mañana. ¿Cómo has visto la ciudad de Caracas este primero de mayo? Bueno, lo que te puedo decir es que nosotros, los motorizados, no estamos nada más del día de hoy. Tenemos nosotros cualquier cantidad de tiempo en la calle recorriendo, pero tenemos 5 meses en la calle recorriendo toda nuestra ciudad de Caracas, y por lo menos como hoy, lo que vemos en la calle es alegría, en maldad, alegría de todo el pueblo, y demostrándole al mundo de que aquí nosotros somos gente de paz, no de guerra. ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo ahorita por el programa 360 de Venezolana de Televisión? Bueno, lo que le puedo decir a la gente que nos está viendo por los medios de comunicaciones, que sigamos esta lucha que nos dejó nuestro comandante Chávez, la lucha de Bolívar, la lucha de Chávez, y ahora la lucha de nuestro presidente Nicolás Obrero, Nicolás Maduro Moro. ¡Nunca! Mira, ¿cuál es el? Repítame el eslogan. 1, 2, 3. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Y bien, ahora nos encontramos con el alcalde del municipio Vargas, del estado La Guaira, el alcalde Terán. Cuéntenos un poco sus reflexiones a propósito de esta movilización. Bueno, esta movilización, Boris, tú sabes que todos los primeros de mayo para nosotros es especial, porque nos permite reafirmar nuestra conciencia de clase, en la lucha de clase que estamos por la construcción de un mundo más justo, de una sociedad de hombres y mujeres iguales, ya que son las trabajadoras y los trabajadores los que generan la riqueza en el mundo, que se apropian siempre unas minorías, y es contra lo que luchamos, contra el modelo capitalista, contra esa forma, ese modelo de sociedad capitalista. Por eso nosotros hoy marchamos con mucha conciencia. Ahora bien, esta marcha tiene un significado especial, y ha sido una marcha de las más grande que ha tenido la revolución bolivariana, recordando también aquellas cuando Chávez nos dio la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras de la patria. Pero esta ha sido muy importante, y la razón, ¿por qué? Porque hoy el pueblo está feliz de haber derrotado el golpismo. Hoy el pueblo salió, y la clase obrera, que son los protagonistas históricos de esta revolución bolivariana, salió porque aquí ayer estuvimos a punto de entrar en una guerra civil si hubiese tenido éxito la convocatoria de los sectores de la derecha imperial serviles al imperio norteamericano. El propósito era no dar un golpe de Estado solamente, sino promover una guerra civil en Venezuela. Y fueron derrotados por la conciencia de un pueblo. Además, ellos tenían como propósito también abrir el camino para una intervención militar en Venezuela por parte de la coalición servil al imperio norteamericano, y en tercer lugar poner un gobierno títere dirigido por cualquiera que ellos se antojen, que no fuese electo democráticamente de acuerdo a la constitución bolivariana. De tal manera que todas esas tres pretensiones ayer fueron derrotadas por la conciencia de un pueblo mayoritario que hizo caso omiso al llamado a un golpe de Estado, a una rebelión por parte de los sectores extremistas de la derecha. Y lo que se siente hoy, yo que vengo caminando desde allá, desde el valle, lo que yo siento es alegría en un pueblo. Siento que un pueblo se siente como que si hubiese ganado nuevamente las elecciones presidenciales. Y es porque este pueblo está convencido en que rechaza la violencia como un instrumento de hacer la política. Este pueblo está convencido que el único camino es la paz. Y por tanto, termino haciéndole un llamado a toda Venezuela, amigo incluso que piensa distinto a los que tenemos los ideales patriotas, los ideales revolucionarios. La única garantía de paz en este país se llama Nicolás Maduro. Que se respete la constitución como pacto político, como consenso nacional. Que se respete que aquí hubo un proceso democrático. No hagamos caso omiso a eso. El 20 de mayo el pueblo escogió a Nicolás Maduro hasta el 2025. Busquemos soluciones a las diferencias en el marco de la democracia, de la constitución de la República Bolivariana. Avancemos en paz a producir y a rechazar la injerencia internacional, a rechazar el bloqueo genocida que hoy arremete contra la salud de nuestro pueblo, contra la alimentación de nuestro pueblo. Por eso hoy marcha la clase trabajadora. Quizás es la marcha que históricamente tiene mayor conciencia de un pueblo en la calle, de un pueblo alegre, del pueblo de a pie, del pueblo chavista, del pueblo que sueña, del pueblo que milita en la esperanza. Por eso es que decimos leales siempre, traidores nunca. ¡Viva la patria! ¡Que viva! Hay algo que da claro de este primero de mayo en la ciudad de Caracas, es que las fuerzas revolucionarias son cualquier cosa menos fáciles de derrotar. Y esto ha quedado en evidencia con esta masiva movilización en la cual el pueblo venezolano, a pesar de la adversidad y la crisis provocada por la guerra económica, sigue rodilla en tierra defendiendo a la revolución bolivariana frente a las arremetidas de la oposición política y sus aliados en el extranjero. De esta forma entonces finalizamos esta parte de nuestro programa 360, pero no se vaya, porque al regreso vamos a continuar con mucho más. Ya venimos.
7 y 21 minutos de la noche, la información no se detiene en 360 y ya tenemos en nuestros estudios dos invitadas muy especiales que estuvieron en la marcha de este primero de mayo. Ahí las tenemos en pantalla. Vamos a comenzar con la mujer de la camisa blanca, que se llama Anaí Arismendi, quien es del Movimiento Nacional de Mujeres, una mujer, quien vino acompañada de la siempre sonriente Annie Higgins del Movimiento de Comunas del Estado Zulia. A nuestras invitadas les damos la bienvenida a nuestro programa 360 y estábamos comentando un poco fuera de cámara lo que ha sido el gran trabajo hecho por el equipo de maquillaje de Venezolana de Televisión, ya que luego que nosotros tuvimos la oportunidad de caminar 8 kilómetros por toda Caracas hasta el Palacio de Miraflores, este ilustre servidor quedó en un estado bastante deplorable. Y nuestras bellas invitadas, obviamente, también se resultaron algo afectadas por todo el calor y el sol. Sin embargo, gracias a nuestro equipo de maquillaje, este servidor y nuestras bellas invitadas se ven radiantes y frescas como si acabaran de salir de una nevera. Luego de este indiscreto comentario, ahora sí comenzamos con nuestra entrevista. Bienvenidas. Gracias, Boris. Siempre tan hermoso con él. Tenemos que crear el club de fans. Sí, sí. Por favor, instrucciones gracias. De la ofensiva. Parte de la ofensiva comunicacional. No, yo creo que todos y todas siempre estaremos muy bellos y bellas hoy, porque además la revolución nos tiene así. Hoy fue una muestra apoteósica, hermosa, del grado de conciencia de nuestro pueblo, multitudinaria. Y que, bueno, le vuelvo a decir una vez más al imperialismo norteamericano y al mundo que aquí hay chavismo para rato, que aquí hay un pueblo digno, consciente, que este es el mejor legado del comandante Chávez y que en el amor y en esa belleza que se expresa desde nuestros corazones está también parte de esta fortaleza y ese escudo protector que protege a nuestro país y a nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, nosotras y nosotros, los comuneros y las comuneras de todo el país, hoy celebramos la victoria popular del 30 de abril. El 30 de abril es el día donde nosotros le decimos al Imperio Norteamericano que este pueblo está en la calle. Hoy el pueblo salió a celebrar la victoria de ayer, Anaí y Bori. Nosotros hoy salimos, como todos los días, a trabajar, pero hoy salimos a decirle al mundo que Nicolás Maduro es el presidente legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y por eso es que hoy asumimos esas líneas de trabajo, Bori, que Nicolás nos da como presidente y como jefe político de nuestro Partido Socialista Unido Venezuela para emprender un trabajo diariamente y que este fin de semana vamos a estar movilizados nuevamente. Obviamente lo que ocurrió el día de hoy puede interpretarse como una victoria política, porque hoy se suponía que iba a ser la gran madre de las marchas, que iba a protagonizar Juan Guaidó y que iba a significar el declive definitivo del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero bueno, creo que ya nuestros ilustres amigos opositores y los chavistas saben qué fue lo que pasó. Una derrota total en el plano político, los chavistas tomaron las calles con contundencia y esto obviamente puede interpretarse como una victoria. También el hecho de que el golpe haya sido derrotado. Pero el presidente Nicolás Maduro ha sido bastante claro en el tema de que esto no es suficiente y de que hay que ahondar la gestión de gobierno, corregir los errores, rectificar y reimpulsar la gestión de gobierno, porque obviamente la gente está siendo muy afectada por este tema de la crisis, por lo cual ha hecho un llamado a todas las estructuras de gobierno a que se sumen a una campaña precisamente para apretar las tuercas dentro del gobierno. ¿Cuál es su impresión en caliente, cuando tenemos menos de una hora, de este anuncio del presidente sobre lo que ha dicho? Bueno, yo creo que lo que ha dicho es coherente con lo que ha sido toda la gestión de nuestro presidente y además con lo que es el espíritu y el sentir de una gestión chavista. Es decir, siempre convocar al pueblo constantemente. Y en este momento en que, bueno, se ha creado toda una serie de operaciones psicológicas y toda una guerra que busca siempre separarnos del colectivo y tratar de sumergirnos más bien en el individualismo de la sobrevivencia, por el contrario, nosotros seguimos el camino de la consulta y del trabajo colectivo para conseguir la solución a los nuevos problemas que se nos presenten y a lo que debemos profundizar. Sin duda, no es suficiente, pero es importante el que tengamos una nueva victoria, porque no estamos peleando contra cualquier enemigo, estamos peleando contra el imperialismo norteamericano, que es el que hoy está al frente de estos golpes, intentos de golpes de Estado y todo este ataque y asedio contra nuestro país. Por eso que el hecho de que el presidente convoque a esta jornada nacional de un plan para nacional, para rectificar, para revisar, va a conseguir sin duda muchísima respuesta del poder popular, que se expresa en marchas como las de hoy,
hoy por su enorme grado de conciencia y por todo el legado de nuestro comandante Chávez. Así que seguramente va a ser una jornada de mucha participación, de mucho nivel en el debate y de mucho nivel en las propuestas y de mucha exigencia también, porque nuestro pueblo, y lo decía nuestro presidente Nicolás Maduro además con humildad, bueno, yo siento que me han hecho la crítica que hay cosas que debemos profundizar. Bueno, si es así, entonces vamos a la consulta. Y por eso nosotros debemos ir todos y todas entusiasmados a esa consulta, porque de consultas previas, que ha sido además siempre una constante de nuestro presidente Nicolás Maduro, cuando nos invitó a la conformación desde el Gran Polo Patriótico, del Congreso de la Patria, de los distintos congresos, han salido muchas de las propuestas que hoy se han instrumentado. Por ejemplo, el caso de los CLAP, que surge también de la visión, digamos, de las propuestas del Poder Popular de cómo poder mejorar la distribución de los alimentos. Sin duda, este fin de semana habrá muchas propuestas sobre temas claves, el tema de la economía, el tema de la necesidad de la Contraloría Social, el tema de la lucha contra la impunidad, el tema de cómo mejorar la producción, el tema de profundizar en la comuna, que ya venía también una jornada previa de consulta con las comunas, y esa triangulación comuna, CLAP y clase obrera, que hoy, bueno, se expresó y que fue la protagonista, digamos, de esta gran movilización, y que el presidente ha convocado una y otra vez a que seamos la clase obrera la protagonista de la Revolución Bolivariana. Annie Higgins. Bueno, nosotros los comuneros y comuneras estamos en las catacumbas, Bori, porque es una de las tareas que nuestro presidente Nicolás Maduro nos ha dado. Pero hoy, puntualmente, él definía tres líneas de acción en los niveles. El Congreso de los Pueblos, donde estamos todos nosotros, los movimientos sociales, y los que integramos los gobiernos comunales de las comunas, los consejos comunales y las estructuras de los CLAP. Convocaba al partido como la fuerza motora que organiza, que moviliza y que genera un seguimiento en la productividad como lo va a hacer la economía productiva, y lo explicaba Ana en todos los aspectos que hemos venido desarrollando como acción, y sus fuerzas aliadas del Gran Polo Patriótico al mismo tiempo, desde esa alianza que está allí de las fuerzas de la revolución, pero también asumía los niveles de gobierno legítimos, los gobernadores y los alcaldes en el territorio. Eso tiene que ser un llamado de inmediato para entender que no solamente debemos quedarnos en atacar o asumir que nos están conspirando internamente en la patria. Debemos ya asumir gobierno, gestión, revisión de políticas en el territorio, para que al mismo tiempo que está la conspiración en marcha, que los tipos no cesan en su conspiración y que hoy quedaron como anonadados, o están sepultados y estamos haciendo el velorio de los tipos de esta derecha que ayer no entendió qué pasó y que no asumía, o es una salida bajo ese libreto que se adelanta y que asume que la película de Hollywood que ellos estaban montando en ese momento no les resultó en la taquilla final, que era el día 30 de abril, y hoy primero de mayo el pueblo victorioso salió. O sea, hay que revisar un poco eso, pero al mismo tiempo debemos revisar la calle, el mercado, el gas, los servicios públicos, la acción de productividad de la gente, la revisión de la moneda, del tránsito de la moneda en el pueblo, o sea, el cotidiano, el transporte público, asumir las tareas cotidianas del pueblo en su acción constante desde la acción de gobierno popular. Es el pueblo presidente, pero ese pueblo presidente que está empoderado realmente, que no es una consigna como uno nada, que no es como uno nada, lo dijo Chávez como parte de golpe de timón, no, es una acción que el pueblo que está allí, ese pueblo que todos los días se levanta, trabaja, construye y asume la patria como su propio espacio, como parte de su vida, ese pueblo que sigue creyendo en esta patria, que se quedó trabajando en Venezuela y que está allí todos los días, hoy nosotros tenemos que asumir que estamos dándole la cara al pueblo. Un presidente que hoy asume que no solamente es la reivindicación de un salario, como un discurso donde la gente se movilizó, no para escuchar la reivindicación de un salario, pero donde la gente también mañana quiere saber cómo su salario, cómo su dinero, cómo su acción productiva se corresponde a la realidad de un país. Eso debemos responderle a nuestro pueblo, y todos, alcaldes, concejales, diputados, constituyentes, nosotros como gobiernos comunales, los parlamentarios, los consejeros ejecutivos, los planificadores, los de economía comunal, el que está allí debe salir junto a los gobernadores, junto a los ministros, para construir en conjunto, pero también construyendo, escuchando al pueblo, construyendo, asumiendo los correctivos que haya que asumir, sin pena, sin temores, porque estamos en la profundización de la revolución. El no retorno
a lo anterior, a esa Cuarta República y la consolidación de la patria socialista, chavista y revolucionaria. Bueno, vamos con más encuestas para escuchar al pueblo, sobre todo el pueblo que estuvo el primero de mayo en la calle. ¿Por qué vino a marchar este primero de mayo? Mira, estamos aquí para defender el proceso revolucionario, porque tenemos que darle un poco más de lo que el presidente Chávez nos dio y ahora el presidente Maduro nos sigue reivindicando. Por esa razón estamos aquí hoy en día para defender ese legado que él nos dejó, devolverle ese amor que él nos brindó. Para eso estamos aquí, trabajadores, unidos siempre, leales siempre, traidores nunca. Vine a marchar el primero de mayo porque siempre respaldamos las reivindicaciones de la clase obrera y como juventud este proceso político está en manos de nosotros y no permitimos la injerencia, no permitimos que vengan a decirnos cómo se debe ejercer la política en este país, a ese golpe de Estado que intentó hacerse el día de ayer. Aquí hay revolución para rato y hay juventud que va a seguir defendiendo el proceso bolivariano. Gracias. ¿Por qué viniste a marchar este primero de mayo? Bueno, porque ya es el día del trabajador, es el día que, bueno, que nos reivindicó el comandante y bueno, siempre apoyando a los trabajadores, a nosotros, lo que todos los días nos paramos bien temprano a luchar por nuestro país, a hacer que se desarrolle y que bueno, que salgamos adelante. ¿Por qué viniste a marchar este primero de mayo? Bueno, nos encontramos hoy aquí compartiendo con este pueblo revolucionario que hemos salido hoy, ¿verdad?, a celebrar nuestro triunfo, nuestra victoria ante el golpe fascista que pretendían ayer hacer en contra de este pueblo venezolano. Hoy este pueblo se ha levantado en lucha a celebrar hoy nuestro primero de mayo en paz, en tranquilidad, en armonía, con todas estas grandes camaradas que se encuentran aquí, en felicidad y en santa paz. Ya siempre traidores nunca. Gracias. Bueno, y ya estamos llegando al final de este programa de 360. Dejamos la despedida en manos de nuestras invitadas. Bueno, decirle a nuestro presidente Nicolás Maduro que sus hermanas, las mujeres, que somos la principal fuerza organizada de esta revolución, la vanguardia de la revolución bolivariana, estaremos militantes este fin de semana ofreciendo todas nuestras propuestas, nuestras ideas, como lo hemos venido haciendo a todo lo largo de la revolución bolivariana y en primera fila, en defensa y unidad cívico-militar de nuestra revolución. Los comuneros y las comuneras asumimos el plan de la patria como parte de la acción diaria, de las líneas programáticas y de esa ejecución que debemos dar como parte del gobierno de calle, que estamos todos los días desplegados y asumiendo la batalla por la patria, por la soberanía y la independencia de nuestra patria revolucionaria chavista y profundamente madurista, porque tenemos que decirlo, no tememos que Maduro es Chávez y Chávez es Maduro y es el pueblo hecho presidente. Bien, que ustedes la escucharon, Eni Higgins y Anaís Arizmendi, quienes muy amablemente han compartido con nosotros sus impresiones luego de haber hecho junto a todas esas miles de personas la marcha de este primero de mayo. De esta forma llegamos al final de 360, pero por favor no cambie de canal porque ya viene el mazo dando, no se lo pueden perder. Hasta la próxima.